Y hablando de la contienda presidencial y los candidatos, dos profesores de la Universidad de Colorado, uno en Denver y el otro en Boulder, han desarrollado un modelo que, según dicen, predice el resultado de la elección. El modelo se basa en indicadores económicos de los 50 estados para determinar quién resultará victorioso en la contienda presidencial. Según los profesores, esta fórmula no ha fallado desde la elección de 1980 y predice el número de votos electorales que obtendrán los candidatos. El voto del colegio electoral de los denominados superdelegados es el que determina el ganador de la elección presidencial. En el año 2000, el entonces candidato republicano George Bush, hijo, ganó el voto electoral, mientras el candidato demócrata Al Gore ganó el voto popular. Esta vez, dicen los profesores, el modelo da como vencedor al republicano Mitt Romney con unos 300 votos electorales de un total de 538.